Ya estamos comenzando el programa de hoy, un programa divino, divino, como siempre, ¿eh? Un placer. Y nos vamos directamente a Córdoba. Nos encontramos con Gabriela Menzaque, que va a pintar para nosotras. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Hermi? Muy bien, yo feliz de estar participando en el programa Manos a la Obra con Herminia. Y bueno, desde aquí, desde Córdoba Capital, grabándoles un micro para poder estar un ratito junto a ustedes. Hoy les traje un motivo muy lindo que me gusta. A mí de tanto en tanto me encanta ponerme romántica y hacer cosas con las que salgo de lo habitual. Entonces se me ocurrió pensar en una nena corriendo en un campo de flores rojas. Y bueno, ha sido un seminario que me ha dado tantas gratificaciones y le ha gustado tanto a la gente que dije, ¿por qué no compartirlo con las chicas de Manos a la Obra? Así que vamos a ver cómo se hace el trabajo. Les muestro desde ya cómo empezar. Lo primero que vamos a realizar es un esbozo, apenas un dibujo sencillo, simple, de lo que nosotros queremos ver. En este caso vamos a hacer el bracito de la niña, un globo en la mano. Va a tener su manito con un globo. Aquí vamos a poner un vestido que lleva un moño, luego lleva el vestidito está como al viento, luego de este lado viene su bracito. Ahora, en esta técnica, en este cuadro, lo que vamos a ver es una técnica muy fácil y muy sencilla, que es trabajando desde el fondo. Vamos a empezar a iluminar las cosas. Vamos a tomar acrílico gris de paint y con pincel, aunque usted no lo crea, vamos a pintar todo el fondo del trabajo, ¿sí? Hasta cubrir prácticamente todo el fondo del trabajo. Ahora en la parte inferior del trabajo voy a cambiar de color y voy a colocar color sombra natural. Y voy a empujar desde abajo hacia arriba, intentando lograr de esta manera hacer lo que vendría a ser el fondo del follaje. Aquí en este momento estoy trabajando con acrílico gris de paint, apenas mezclado con blanco, y lo voy a dejar más claro del lado izquierdo y luego hacia la derecha, que es hacia donde supuestamente el vestido va tornándose más oscuro, voy aplicando cada vez más gris de paint. Trato de cubrir bien la tela y cuando giro el pincel, siempre lo giro en forma diagonal y a la vez semicircular para que parezcan los pliegues del vestido. Y nos va a quedar para pintar solamente los dos bracitos y algo del cuello. Una vez que hayamos terminado las bases, vamos a empezar la parte más linda del trabajo, que es la de iluminar. Y a medida que nos vamos hacia abajo, los vamos a ir matizando con siena natural. Llega un momento en que el blanco y el siena natural se van mezclando. Dejamos secar un ratito y seguimos trabajando los brazos. Traten en lo posible que los trazos externos de los brazos
sean hechos con un pincel que tenga buen filo para que no queden sino lisos, bien rectas los bordes. Y ahora es el momento que tenemos que empezar a trabajar lo que yo realmente les quiero enseñar. Esta técnica que vamos a usar ahora es muy conocida, pero está bien que la recordemos. Se llama técnica de pincel seco. Vamos a ir trabajando con una servilleta de papel para poder ir secando el pincel a medida que lo vamos trabajando y vamos a ir frotando los colores. Vamos a empezar por el cielo. Por ejemplo, tengo que frotar un poquito el blanco e ir raspándolo con el pincel seco, de esta forma, ¿ves? Entonces, lo que ustedes pensaban que a lo mejor iba a quedar tan oscuro, no queda tan oscuro porque lo vamos a ir rescatando al cielo a través de las pinceladas hechas con pincel seco, de tal forma que sean siempre en la misma dirección, ¿ven? Como si fueran onditas para ir cubriendo el fondo. Sobre el cabello colocamos un poco de magenta dándole luz y un poco de un naranja o amarillo oro, apenas dándole un poco de luz. Una vez que hemos hecho esos dos tonos, tomamos el pincel de canto y fíjense, vamos a trabajar iluminando el cabello de izquierda a derecha, así, de la siguiente manera. Para iluminar el lado izquierdo del vestido, que es a donde pega la luz, y a su vez formando pliegues. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer la parte de los follajes que están aquí adelante. Lo que vamos a hacer es mezclar pinceladas blancas bien cruzadas con pinceladas en color sombra natural. El primer paso es la flor roja. Mira, hace como si fuera un cuadrado moviendo rápidamente el pincel. Es bastante interesante pisar algunas partes, como algunas partes del vestido y algunas partes en el fondo, para que se vea más natural. Entonces, con espátula vamos dando algunos toques de rojo. Si ustedes se fijan bien, son como manchas. En algunos lugares he intervenido con un poquito de magenta. También he dejado que el globo sea algo bastante liviano y con el canto del pincel he bajado, logrando el globo. Pero si se fijan bien y lo miran en detalle, es todo bastante imperfecto. Es como que ni siquiera tienen tallo las flores, están como volando en el aire. Uno tiene la gracia de poder armar con la imaginación todo lo que al cuadro le falta, porque a uno no le hace falta a veces ver todo, sino que con solo mirarlo de lejos, uno puede imaginarse todas las partes. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este micro, espero verlas muy pronto y estar de nuevo con ustedes próximamente, si Dios quiere. Muchas gracias, un beso para todos allí en el estudio. Les mando un saludo grande desde Córdoba, Gaby Menzaque. Expo Hobby viaja a la provincia de Córdoba para acercarte todo el arte y la decoración. Shows en vivo, demostraciones gratuitas, hágalos y llévelos. Todo en un mismo lugar. Los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar. Si te gusta el arte y las manualidades, no te lo podés perder.
Para más información, ingresa en www.expohobby.net. Craft Punch New Plenty, perforadoras para scrapbooking, tarjetería y manualidades en general. Caladoras, troqueladoras 3D y perforadoras para bordes y esquinas. Gran variedad de tamaños y diseños. Importa y distribuye New Plenty, artística@newplenty.com.ar. Encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para Bellas Artes. Importador y distribuidor de pinceles Rafael, pinturas Sennelier, línea artística Lemar, Tejanú, Avenida Santa Fe 1264 Martínez. Profesorado de Arte Mabel Blanco te invita a inscribirte en los profesorados de pintura, pintura decorativa, pintura sobre porcelana y dibujo. Inscribite en las tecnicaturas y posgrados en arte decorativo. Podés cursar en forma presencial u online. www.mabelblanco.com. Y un placer, la verdad, estar con Adriana Paoli, que me trae siempre bellezas con todos los productos del Tigre. Gracias, todo, Adriana. No, un placer. Hermoso. Siempre hermoso, hermoso. Esta vez todo para la cocina. Todo para la cocina. Y sí, vamos a ir paseando por toda la casa. Por toda la casa. Para que vea la gente que tenemos muchas opciones para decorar todos los ambientes. Mira qué lindo, además, los especieros, ¿eh? Porque, bueno, nuevo. Ahora se viene con todo el vidrio. Y mira, esto es nuevo del Tigre. Es divino. Son de vidrio. No, es un plástico acrílico duro que se pueden pintar, están buenísimos, no solo para las especias, también para los candy, ahora que están súper de moda. Este es un producto nuevo que sacamos, igual que el cajoncito para las verduras, que está divino. El cajoncito. A mí se me ocurrió por ahí para la mesa, para poner el aceite y el vinagre y llevar, viste, siempre para las ensaladas, que queda muy bueno para la mesa. Bueno, y también tenés servilleteros, tenés, este me encanta, este, a ver... Ahí está. El portajugos. ¿Portajugos o portatuti? Portajugos o portasopa. Ahora que estamos en la época de invierno, justo para sacar las sopas. Mira qué buena idea. Este me encanta siempre. El cucharero. Yo, como digo, es el clásico cucharero. Clásico, clásico. Todo el mundo pone los cucharones. Para todos, los cucharones, las cuchillas. ¿Y no es lo primero que pintás en la pintura decorativa? Todas pintan el cucharero lo primero. Sí, arrancan siempre con algo más tranquilo, hasta bueno, que se van animando. El famoso servilletero. El servilletero también es un producto nuevo de este año, divino. Práctico para la mesa. Me encantó. Sobre todo cuando hay chicos, viste, que no te gastan todo el rollo. Divino, divino. Bueno, vamos a ir agradeciendo, por supuesto. Ahí estuvimos viendo todos los productos del Tigre, porque tenés todos los productos, el barniz, el pegamento para decoupage, tenemos el barniz de transferencia, tenemos, bueno, el barniz clásico, que vienen en potes chicos y en más grandes para cuando hacemos todo me para encanta, la cocina. Me encantó toda la combinación del color, que es un color como un rosa viejo. Con un rosa viejo, con un celeste que lo armamos nosotros, con la base nuestra, porque hoy te voy a contar un secreto que podemos lograr con la base. Muy solo bien, con la base del Tigre. Así que, Adriana, el paso a paso con el secreto. Con el secreto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser este especiero. Vamos a sacar los tubitos para que lo puedan ver. Parece... Simula lo que es un poco de metal antiguo, tiene un poco de decapado. Y es muy sencillo para trabajar, vamos a arrancar. Yo lo que hice acá fue poner una cinta, porque la parte de abajo le vamos a hacer una textura que puede ser directamente con espátula. Yo lo que trabajé acá fue el color que le voy a poner de fondo y un poquito de enduido o pasta para modelar. Una vez que esto ya lo tenemos listo, lo vamos a dejar secar bien, que en este caso ya lo tenemos listo. Yo acá trabajé con un stencil con relieve y lo que le voy a hacer es, le voy a quitar la cinta y le vamos a dar la base de color. Yo acá tengo un rosa viejo, lo vamos a pintar todo. ¿Por qué le puse el color al enduido de abajo? Porque cuando lo decapemos quiero que no me quede blanco. Acuérdense que el decapado se hace con lijas gruesas y generalmente solemos sacarle todo lo que se vea
Y muchas veces se suele ver el blanco, por eso lo vamos a teñir de color. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a darle los colores de base para que podamos lograr estos efectos metal, esta cosa antigua que se usa tanto ahora, ¿sí? Y vamos a usar dos colores. Vamos a usar un bordó a donde vamos a manchar en diferentes lugares. A mí me gusta usar un poco las puntas porque son los lugares a donde más vamos a decapar, ¿sí? Y una vez que tenemos aplicado el bordó, voy a aplicar un color metalizado, que puede ser un dorado viejo, puede ser un bronce, un cobre, para que cuando nosotros decapemos se vea ese brillo, simulando lo que es una chapa antigua. Bueno, una vez que ya lo tenemos, yo lo que le voy a aplicar es un poquito de vela a todo. Y algo que es muy importante es sacarle esos pedacitos que siempre quedan, ir ayudándose un poquito con el dedo para ir distribuyéndola. Las velas de cuando se corta la luz son ideales porque al ser bien grasosas van a lograr este efecto que vamos a hacer nosotros ahora, que es el secreto que te contaba antes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar la base blanca del tigre. Y la vamos a poner, yo en este caso usé un celeste. Entonces, mezclo los dos en partes iguales para lograr un celeste. Y lo voy a aplicar, y acá viene el secreto, en mucha cantidad. Yo las chicas las cargo porque le digo que es como ponerle el dulce de leche a la torta. Mucho, mucha cantidad. Esto una vez que se seca, empieza a craquelar, que este es uno de los efectos clásicos del vintage, que queda con ese craquelado que a todo el mundo le encanta y que no necesitan poner ningún componente extra que no sea solo la base y un poquito de vela abajo. Bueno, y ahora vamos a esperar que se seque o lo podemos adelantar con un secador de pelo y el efecto que ustedes van a lograr es este, mirá qué lindo el efecto que le queda todo rasgadito, que parece natural, muy clásico del vintage. Y para terminarlo lo que voy a hacer es voy a lijar con una lijita gruesa y ahí es donde se empieza a ver los colores que le pusimos abajo, simulando lo que es el metal. Bueno, y cuando vamos terminando de lijar bien todo, no se olviden que esto para terminar tienen que barnizarlo, todos los trabajos hay que barnizarlos, y nos queda este efecto. Yo acá le agregué una puntillita, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a aprender a pintar los frasquitos. ¿Sí? Que quedan muy lindos, en este caso para especiero, pero la misma técnica es la que podemos usar para hacer un candy. Bueno, lo que vamos a hacer ahora van a ser los frasquitos, vamos a trabajar lo que es el craquelado y les voy a mostrar que para hacer el mordiente del frasco vamos a utilizar lo que es el barniz. Y muy sencillo, con una esponjita, yo voy a hacerle un ponceadito para que después yo pueda trabajar con un acrílico directamente sin necesidad de aplicar ningún otro producto. Acá ya lo tenemos seco, yo lo sequé con secador de pelo, siempre entre mano y mano hay que secar. Y lo que vamos a hacer ahora es darle lo que es la base, que en este caso vamos a trabajar con la base acrílica del tigre. Voy a mojar, también trabajamos siempre con esponja, ponceando nuevamente para poder darle ya la base. Una vez que esto ya está dado,
Nosotros en este caso vamos a craquelar, pero uno le puede hacer un decoupage o lo que les guste, porque nosotros, como yo le digo a las chicas, una vez que esto ya está hecho, convertimos todo en madera. Una vez que ya tengo dada la base blanca, lo que vamos a hacer, le vamos a poner, en este caso son unos stickers transparentes que ya vienen listos. Y lo que le vamos a aplicar va a ser el craquelador de dos componentes. En este caso yo tengo el barniz base, que es el primero que voy a aplicar. Lo vamos a aplicar en grandes cantidades para que nos craquele más grande. Recuerden, chicas, que cuando usamos el craquelador de dos componentes, cuando más barniz base ponemos, más grande nos van a quedar los cortecitos o los agujeritos, como le digo yo a las chicas. Y lo van a ir secando con el secador para que no les chorre. Bueno, vamos al segundo paso, que es el craquelador de dos componentes. Vamos a aplicar el craquelador también en bastante cantidad. Esto lo vamos a secar o lo vamos a dejar secar solito. Y una vez que esto ya está sequito, va a empezar a craquelar, va a empezar a armar esos cuadraditos tan lindos que parecen que fuesen viejos. Y para realzarlo, le vamos a tener que poner una pátina o un betún. Una vez que esto ya está seco, vamos a realzar esto con una pátina. Yo en este caso me gustó el dorado. Enseguida se empieza a ver el craquelado. Yo lo aplico con pincel para que entre bien en todas las grietitas. Y lo que vamos a hacer una vez que esto está terminado es con un trapito seco, vamos a lustrarlo bien para que se vea. En este caso, una vez que ya está terminado, yo le agregué una puntillita, le agregué unas perlitas, unos moñitos. Y acá, para que vean, también está hecho en una botella, por eso les decía que está muy bueno, porque uno puede hacerlo en lo que es una botella, en frascos, ahora que está tan de moda lo que es el reciclado. Lo pueden hacer en plástico, esta técnica también va en plástico, en zinc, en vidrio. Así que bueno, tienen un montón de ideas para que puedan armar en casa, no hay excusa para no trabajar. Me encantó el paso a paso, importante para la gente cuando hace elementos que van a estar en la cocina. Sí. Hay que barnizar, no hay que barnizar. Barniz siempre. Aparte, aunque no vaya para la cocina, el barniz siempre, porque ante las manos sucias, ante un poquito de agua, ante cualquier cosa, hasta la tierra misma, todo mancha. Entonces, siempre el barniz. Y como siempre también, bueno, que dar las clases, que están tenemos muy cursos buenos, y los seminarios. Cursos y seminarios, sí. La gente, ¿dónde se inscribe? En las dos sucursales, en Núñez y en Devoto, tenemos cursos todos los días regulares, seminarios también. Aparte de lo que tenemos de bueno, que por la página pueden anotarse con un formulario online y tienen todos los medios de pago. Me encanta. Así que no tienen excusas. No hay tienen excusas, que venir sí o sí. Y el lugar es muy lindo. Hermoso, bueno, la verdad que los que talleres es Cabildo, están hermosos. Pero muy lindo en los dos lugares, me sí. encanta. Sí, me encanta, la te quieres sí. llevar todo. Todo, todo, ah, todo. Muy bien, ¿eh? Así que agradeciéndote, Adriana. Gracias. Yo antes de irme le quiero agradecer a, bueno, mandar un beso a todas mis alumnas, a todas mis alumnas que siempre me dicen que les mande besos, que les mande besos, a las chicas del Tigre, que son un amor, que están siempre para atender, a los chicos también, que los días se me pusieron celosos. Y sobre todo a Jimena Almada, pobre, que está siempre al pie del cañón ayudándonos. Ay, que te está ayudando. Me encantó el color, me encantaron las piezas. Nos quedamos acá con algunas, como siempre. Siempre, siempre. Chiste, chiste. Gracias. No, gracias a vos. Un gusto. ¿Y te acompaña tu esposo? Hoy va por tu manito. Muy bien, va viniendo la fría. De a poquito, gracias. Seguimos. Gracias.
El Tigre Artística, todo para el artista y el artesano. La más amplia variedad de productos en fibrofácil para pintar y decorar. Estamos en Devoto, Avenida Lope de Vega 3385. Visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición. En Avenida Cabildo 3251, Capital. ¡Te esperamos! Calidad Kuwait, 50 años pintando juntos. En Sueño Dorado, librería artística, talleres propios de pintura decorativa, cursos y seminarios, fabricación de sellos decorativos en sueño, láminas de sublimación por metro, impresiones a terceros, presentes en las mejores exposiciones de arte de todo el país, ventas por mayor y menor, envíos al interior. Entra a www.libreriaedorado.com.ar.